Pues Seydou llegó a la música gracias a su abuelo. De la mano de su abuelo, quien en su día en Sierra Leona, en Freetown, fue conocido como el calendario, porque resulta que todos los días del calendario actuaba en un lugar. Entonces le llamaban Calenda. Pues para Seydou, artistas influyentes que me han acompañado y que además me han marcado en la vida en todo este tiempo, son unos cuantos, por supuesto. La música es infinita, ¿no? Y además los artistas que tanto han significado para mí no se mueren. En realidad han dejado su legado y son personas a pie, que siempre han hecho nuestras vidas mejores a través de la música, ¿no? Y de contar historias, sobre todo que tienen que ver, pues, con los hombres, las mujeres y los niños, ¿no? Artistas como Ali Farka Touré, a mí me ha tocado el alma. Eso de poder hacer canciones con cosas básicas, cosas muy sencillas. A mí me gusta mucho la música del Caribe también. Me gusta mucho el reggae. Me gusta mucho el calipso. Antiguamente músicos como Henry Salvador a mí me han tocado el alma y he aprendido mucho de ellos, ¿no? El que nos acaba de dejar, Al Jarreau, músicos que realmente me han acompañado en mi infancia, en la vida y me han enseñado mucho a la música. Para alguien que no entiende mucho de música, en mi último álbum le diría que no hace falta saber mucho de música, más bien hace falta tener sentimientos. Y eso es lo más bello de la música. Las canciones llevan consigo sentimientos, llevan historias que al interpretarlas muchas veces se consigue impregnarles, ¿no? De ese sentimiento, de esa modalidad que no hace más que en realidad darte algo que tú sientes más que solamente las melodías o lo que las palabras te pueden contar. Sobre todo cuando tú no entiendes la lengua en el que está cantando el artista, pero está esa ilusión depositada por el artista allí, donde siempre consigue hacer sentir lo que intenta decir, ¿no?
Aquí te presento un instrumento que yo fabriqué, que en realidad es un condi que se fabrica en Sierra Leona especialmente. Es un instrumento que, dependiendo de la etnia, se fabrica de una manera u otra, ya que cada etnia intenta buscar algún tipo de sonoridad según los materiales que también encuentra en su entorno. Entonces, por ejemplo, yo tengo este que yo fabriqué adaptándolo especialmente para mí, para que yo pueda cantar mis canciones, que lo hice pues con una cajita de madera que me permite crear una caja de resonancia, y también le puse unas pastillas de guitarra para así poder enchufarlo y cantar en directo y que todo el mundo me oiga, ¿no? Entonces, esto lo hice con unas varillas de paraguas, que son estos alambres que tenéis aquí, que en realidad lo que hago es tensarlos entre otras varillas de alambre, que permite crear tensión para que vibren estas varillas de paraguas. Tengo aquí un pequeño sonajero que me permite, a la vez que estoy tocando, pues hacer ritmo. Entonces me puedo acompañar directamente a mí mismo. Este mismo instrumento, buscando otra sonoridad e intentando a que en este caso me suene más a un sonido tribal, más a la selva, lo hice en bambú. Entonces, en lugar de varillas de paraguas, pues le he puesto láminas de bambú, de la corteza de bambú. Esto me permite a conseguir vibrato también igualmente, y a su vez con una caja de resonancia que también me permite eso, poder percutir, pero sobre un sonido de bambú, un sonido plenamente de naturaleza, que no es metálico. En la música de Seidu existe ese formato, sobre todo actual,
de la poesía, sobre todo la poesía africana. Es, por supuesto, una poesía, una forma de expresión de Seydou que viene ancestral, que viene de la poesía africana antigua, pero que a su vez intento adaptarlo al día de hoy. No sé, me gusta contar historias sobre la diosa del agua, que tiene mucho que ver con lo que nos contaban nuestros abuelos. Seydou siempre se ha buscado la vida y la forma de cómo modernizar estos sentimientos, ¿no? Es decir, adaptarlos al día de hoy, ¿no? No sé, cosas como que siempre se necesita una mano para lavar la otra, o siempre se necesita ser parte de alguien para que tú consigues pensar en lo que realmente tienes y en lo más profundo de ti. La poesía africana es muy generosa, es una poesía que enseña y a su vez hace viajar en el tiempo. Para mí, para Seydou, el retorno a África es lo más grande que puede ocurrir a un ser humano. Es así como volver a encontrarte con todo aquello que te había separado durante muchos años y que en el tiempo han perdurado dentro de ti. A encontrarnos, pues, con esos seres queridos, con esos lugares que conocimos a nuestra infancia y que no hay nada tan grande como devolver. Devolver todo lo que tú has conseguido cosechar en Occidente, porque en realidad el retorno es parte de devolver. A ver, nosotros, muchos de los africanos que hemos conseguido llegar a Occidente, ha sido a través de mucha lucha, ha sido a través de muchas dificultades. Nunca ha sido un camino de rosas llegar a Occidente. Nosotros desde África siempre hemos creído que aquí nos regalan todo, que aquí lo tenemos todo fácil. Y esto no es verdad, es todo mentira, es todo un engaño. Tú no sales de África y vienes aquí y te regalan coches o tienes la vida ya hecha. Nosotros tenemos que enseñar a esos jóvenes a que ellos sean capaces de vivir dignamente en sus comunidades allí en África. Entonces, esa es mi lucha, esa es la lucha de Seydou por el retorno, volver y devolver a aquellas generaciones que ahora están luchando tanto por hacer del continente africano un lugar más bonito, un lugar donde se puede estar, un lugar donde las familias poquito a poco llegan a hacer una vida digna. Junto a Mariam Hassan en mi disco Sadaka, esta es una grabación que ella ya había realizado
antes de dejarnos tristemente por el cáncer, ella había hecho esta canción donde ella siempre me contaba la historia esta de los niños huérfanos del mundo. Ella tiene muy claro que todos somos huérfanos del mundo y que a través del tiempo vamos poquito a poco encontrando nuestro lugar, pero siempre nacemos como niños huérfanos, porque la palabra huérfano no siempre quiere decir que no tenemos madres o padres, sino es que siempre al final hemos de prender un camino donde solamente estamos nosotros, ¿no? Entonces, acabamos siendo huérfanos, ¿no? De este mundo que nos acoge y que al principio, al nacer nosotros, pues no tenemos la culpa de lo que hemos encontrado, pero hemos de convivir con ello, ¿no? Entonces, ella siempre me ha mirado y me ha dicho, Seidu, como un huérfano de esta vida, ¿a ti qué es lo que realmente te gustaría que la vida sea para ti o para los que tú conoces y que tú crees que se merecen algo más? Y yo, pues, esas palabras de Mariam Hassan en esta canción, junto a mí en Sadaka, me han hecho siempre volver a mi infancia, me han hecho reflexionar sobre lo que es la vida de un niño en África, en especial en el pueblo saharaui, ¿no? Que es igual. Esta canción yo lo llamo Desert Rose, que es para mí esa persona que dio sentimiento a esa canción, que es Mariam Hassan, ¿no? Ella es toda una rosa del desierto, muy difícil de encontrar, muy difícil de descubrir, que está ahí en la arena, pero que sus brillos desaparecen pues como granitos de arena y que muchas veces sopla el viento y lo que hace es mover esas dunas de un lado a otro y desaparece la rosa, ¿no? A veces se lo lleva al mar o a veces vuelve a levantar la duna en otro lugar, ¿no? Ese es Mariam Hassan. Ella se fue, pero nos dejó su legado. El proyecto Diamond Child es un proyecto que funciona gracias al apoyo de muchos españoles, muchas personas que tienen que ver conmigo, que viven aquí en España y que gracias a ellos yo consigo sostener el proyecto Diamond Child. Diamond Child es un pequeño lugar en Freetown, que es una escuela-taller que permite a que muchos jóvenes, ahora ya pues más o menos unos 480 niños y niñas jóvenes, consiguen acceder a una enseñanza básica, reglada, y además que les permite volver a ser parte de su comunidad. En África hace falta mucha educación, hace falta mucha enseñanza para que los jóvenes vean el futuro, para que vean que a través
de la enseñanza se puede un ser humano conseguir todo cuanto necesita en el futuro. Entonces, ese lugar es Diamond Child, es donde aprendes a cantar, aprendes a tocar, aprendes a ser parte del arte y la cultura de Sierra Leona, pero sin dejar de aprender a leer, a escribir y, además, si en realidad te gusta hacer música o te gusta decir la realidad de lo que hacen los políticos con tu pueblo, pues tú, a través del rap, puedes contar todo lo que quieres, ¿no? Ese lugar es Diamond Child, es ese pequeño rincón donde los jóvenes encuentran amor, y es ese lugar donde en realidad el arte no tiene fin. Aparte de que tú puedes ser parte de tus expresiones culturales ancestrales de tu tribu, que en realidad Diamond Child te apoya, la escuela taller Diamond Child te apoya para que tú nunca olvides la profundidad de tu cultura ancestral, pero que a su vez también puedas tener el conocimiento de que hoy existen herramientas como el internet o los ordenadores que te permiten llegar más allá, y que además tu mundo a día de hoy no es tan pequeño, sino cada vez es más inmenso, es más grande, con lo cual desde el lugar donde tú estás en África, resulta que tú eres parte de un crisol, de un mundo que es enorme, y que además tú tienes derecho a decir todo cuanto sientes y cuánto padeces todos los días, ¿no? Para saber más de Diamond Child se puede acceder a través de Facebook. No tienes más que poner Diamond Child School y te sale pues esa página donde tú puedes ver los jóvenes haciendo cosas en su día a día en Freetown, en Sierra Leona, en la escuela taller Diamond Child. Puedes ver cómo crean instrumentos, dibujos, cómo cantan, cómo bailan, cómo aprenden todos los días a ser mejores personas, ¿no? Y sobre todo, no tener que ser pastos de ese sentimiento, esa creencia de que en Occidente se regala todo. Thank you.
Thank you.
la guitarra Jerry. Gracias.